Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta semana se estrena en Lima un documental sobre el poeta Javier Heró, que tiene como nombre El viaje de Javier Heró. El director de este proyecto es Javier Corcuera, quien nos ha concedido unos minutos para conversar sobre esta obra y en general sobre el personaje de Javier Heró. ¿Cómo estás, Javier? Encantado. Y quisiera empezar preguntándote por tu relación con Javier Heró. Estaba leyendo antes de entrar a la entrevista de que el nombre que tienes tú precisamente viene por Javier Heró. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, sí. Mi padre, en homenaje a su amigo, casi hermano, Javier Heró, me puso su nombre porque para él fue una pérdida muy grande. Entonces, años después, cuando nací, yo soy el primero de los hijos, me puso su nombre. Y ellos eran contemporáneos, tu padre. Sí, eran amigos de generación y compañeros de la poesía y de otras batallas. ¿Y tu padre tenía también 21 años cuando...? No, mi padre era un poco mayor que Javier. Creo que mi padre tenía 25, 26 o algo así. Javier era el menor de los poetas de su generación, ¿no? El menor y el que antes publicó. A los 18 publicó. Claro. Y bueno, evidentemente tú no llegaste a conocer a Javier Heró, pero me imagino que en tu casa o en tu crianza se habrá escuchado mucho. Siempre estaba en la vida familiar, en las conversaciones. Era un familiar ausente del cual siempre se contaban historias. Y los amigos que venían de mi padre también hablaban de él. Entonces estuvo ahí presente en mi infancia siempre. Y luego ya cuando ya era adolescente empecé a leer su poesía y me capturó, la verdad. De verdad, desde el principio la poesía de Javier me capturó. ¿Qué era lo que te capturó? No sé, es su poesía sencilla al mismo tiempo profunda, la parte premonitoria de su poesía, de la cual yo había escuchado hablar de que era premonitorio, y entonces yo descubría los poemas, esos fragmentos donde con un nivel de exactitud tan alto cuenta lo que le va a pasar. Hasta ahora creo que la poesía de Javier ha perdurado porque es una poesía profunda y es interesante cómo hay poemas sobre el Perú. Sí. De entonces, que podrían ser escritos hoy, porque tiene poemas donde habla, tiene este poema Mi País, donde habla de los dueños del país, sí, de los que tienen la llave, de los únicos que tienen la llave. Esas cosas no han cambiado, su poesía tiene vigor, tiene está en el presente, ¿no? Hay un poema muy, muy especial también en el que dice: nos prometieron la felicidad y nada nos han dado. Hay que volver al inicio del camino, rehacerlo todo. Y todo eso en la situación que vive este país que vivimos, ¿no? Tiene valor. Pues, no, desgraciadamente, la poesía de Javier sigue muy vigente. Lo que es francamente increíble es uno lee estos poemas y luego se da cuenta que cuando él los escribió tenía 18 o 19 años. O sea, una precocidad impresionante, ¿no? Era sí, impresionante. O sea, Javier hizo en 21 años, vivió lo que vive una persona en toda su vida. Y tú puedes detectar en sus poemas, incluso originales, esta propensión a ser un revolucionario, a querer cambiar el sistema. Porque no todos sus poemas tienen, porque hay unos que sí, efectivamente, pero hay muchos que no, que tienen más suavidad, ¿no? Sí, no, hay en la etapa final un poco más directo, pero siempre estuvo esa sensibilidad, ¿no? Social, que siempre había algún momento. Pero él fue una persona muy politizada desde muy pronto. Porque en su familia era una discusión. Ayer estuve, bueno, hace un par de días estuve en un debate en el que estaba Cecilia y decía que, bueno, su padre era más, los inculcó valores, era un hombre justo, una persona honrada. Cecilia era la hermana. Era Cecilia Herón. Pero sí, yo creo que Javier se vincula más a posiciones políticas desde su experiencia en la universidad. Es una católica. Su relación con otros poetas también.
En este tema que mencionabas sobre lo premonitorio, que es la poesía, la verdad que es impresionante, ¿no? O sea, el nivel de exactitud, quizá para algunos que no han podido leer, yo estaba viendo, por ejemplo, hay un par, ¿no? Yo no me río de la muerte, que dicen, me voy a permitir leer eso. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Y ahí está otra moscas, que dice, solo espero no alimentarla, se dirige una mosca, solo espero no alimentarla y no verla en mis entrañas el día que si acaso me matan en el campo y dejan mi cuerpo bajo el sol. Que es un poco lo que no, no, es lo que sucedió. Y tú me decías que incluso hay otras aún más precisas que yo no conozco. Sí, hay varios versos que son premonitorios, ¿no? Es algo frecuente en la poesía. Vallejo, me moriré, sí, en París, sí, ¿no? Lorca tiene un poema en el que repite siempre, ¿dónde está mi sepultura? ¿Dónde está mi sepultura? Y hasta ahora no se sabe dónde está la sepultura de Lorca. Entonces la poesía tiene eso, hay algo de profeta en los poetas. Él cuando se va a Cuba, que se va a Cuba, entiendo que es a los 20 años, me parece que se va, ¿no? O 20. A los 20. Él se va a estudiar cine. Sí, se va con... En realidad no había un centro de estudios de cine en Cuba, pero se había creado el ICAI, que es la productora histórica cubana donde se ha formado medio cine latinoamericano. Y lo formaban ahí técnicamente, en fin. Pero no había una escuela de cine, que fue... La escuela de cine cubana es posterior, muy posterior. Y fue a eso, pero ahí es donde contacta con otras personas que van a prepararse militarmente para hacer una guerrilla, y ahí es pues, donde toman la decisión. Y el hecho de que tú te hayas terminado dedicando al cine, ¿tiene que ver de repente con ese referente que era Javier Lobo? ¿Hay algo de eso? Bueno, yo siempre, como decían que Javier quería estudiar cine y que no pudo y tal, algo había ahí siempre, ¿no? Y siempre yo pensaba mucho qué películas hubiera hecho. Pero no sé si es tan directo. A mí me regalaron una vez, me mandaron de España unos familiares un juguete cuando era muy chico, 7, 8 años, que se llamaba Cinexi, que era un pequeño proyector que ponías ahí las cintitas de eran de 8 milímetros y proyectabas en la habitación. Y venía con una pequeña moviola porque a veces se rompían y había que volver a pegarlas. Y yo recuerdo que cuando vi ese juguete, que dije, ya, yo me voy a dedicar a hacer estas películas. Muy chico. De hecho, en España, ese fue un juguete muy popular y hay muchos directores que desmarcó su vocación. Hay un grupo que se llama Generación Cinexi. ¿Era una máquina que funcionaba con energía? Era un proyector. Era manual. Que un juguete puede cambiar la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, el documental. Entiendo que está narrado de la perspectiva de... ¿Es su sobrina nieta? ¿Por qué escogiste esta aproximación? Porque yo creo que Javier es un joven de 21 años. Y quería comentarlo desde alguien de esa edad para los de esa edad. Que ella tiene... Cuando se da la película, 21 años. Cuando rodamos con ella, tenía 20, y cuando estábamos rodando en Puerto Maldonado, delante del lugar donde mataron a Javier, cumplió 21 años. Pues exactamente, sí. Es un paralelo. Lo que vemos es cómo ella va descubriendo... Ella es el hilo conductor que sirve como de mecanismo narrativo para contar el relato, ¿no? Ella abre el baúl de los recuerdos y a partir de las fotos, cartas inéditas... todo lo que existe, objetos de Javier, va como reconstruyendo o construyendo un retrato de lo que era su tío abuelo, ¿no? Y luego va a buscar a sus amigos, va a buscar a los testigos que estuvieron cuando lo mataron, a los que estuvieron con él en la guerrilla, y bueno, va siendo como de puente con el espectador para que nos hagamos una idea. Lo que tú quisieras es que el espectador descubra en paralelo, claro, también a Javier Aro. Lo descubre a través de alguien que tiene 21 años como claro. Él. Y es que, la verdad, me imagino yo que cuando Javier Aro muere en el año 63, entiendo que fue, no habrá sido tan conocido, ¿no? Porque era muy joven, tenía 21 años. No, cuando muere Javier Aro ya era famoso como poeta. Claro. Él había ganado el premio del poeta joven. Claro, ¿no? Y además, o sea, habían matado al poeta, al poeta que era
un talento y un poeta importante en ese momento. Claro. Porque ahora no parece... Cuando hay una única grabación de audio de Javier Heró, que es una entrevista que le hacen en París cuando está en su viaje a Europa, en Radio Exterior de España, y la entrevista se la hace Mario Vargas Llosa. Ah, sí. En ese momento el famoso era Javier Heró. Porque ahora nos parece difícil, bueno, han cambiado los tiempos, que un poeta casi menor de edad llegue a ser famoso, ¿no? Y era conocido, claro, era conocido Javier Heró. Claro, y nos hace preguntar qué tanto más hubiera producido, porque realmente a los 21 años, pues recién estaba iniciando su vida, digamos, creando, ¿no? Y, pero sí me parece que no es todo lo conocido que podría o debería ser, ¿no? ¿Por qué es que no llega? Quizá por la misma razón por la que su sobrina Anita no sabía tanto de él, ¿no? ¿Qué ha pasado que no se ha llegado a difundir tanto? Bueno, por eso estamos haciendo esta película y se está haciendo una ficción. Y este año hay una exposición que va a ser increíble en la Casa de la Literatura, con todo lo que existe de Javier, todo. Bueno, no sé, yo creo que, bueno, en el corazón de la gente y el corazón del pueblo, por decirlo de una manera, Javier ha entrado, se ha convertido en algo, en un símbolo. Javier le comentó a un compañero suyo de guerrilla de que le dijo que si le pasaba algo, que a él le gustaría que una escuelita llevara su nombre. Y hay 40 colegios que se llaman Javier Heró. Hay 90 promociones, Javier Heró, de colegios. Yo lo contaba el otro día, hay asentamientos humanos, hay muchas cosas con que llevan el nombre Javier. Hace poco un parque aquí en La Victoria se inauguró, el Parque Javier Heró. Pero cuando llegué a Puerto Maldonado, y en el aeropuerto cogí una mototaxi y iba detrás ahí del que conducía y vi su chaleco y ponía Cooperativa de Mototaxistas Javier Heró. Y así como eso, yo por contar experiencias directas, una vez fui a proyectar una película a la cárcel de Castro, y después de la proyección los presos comunes me dijeron, nos gustaría enseñarte la biblioteca que hemos hecho aquí en la cárcel, y fuimos y le habían puesto el nombre Javier Heró. O sea que Javier Heró, cuando lo mataron, se multiplicó. ¿Y cuándo es que tú decides hacer la película? ¿Es un proyecto que ya tenías hace desde mucho? Hace muchos años, desde siempre, la verdad. Que iba postergando porque mis películas iban por otro lado. He estado rodando en muchas partes de fuera del Perú y no encontraba el momento. Y la verdad es que cuando terminé Sigo Siendo, dije, es el momento. Porque también las personas que estaban con Javier, pues cada vez quedaban menos. Las que habían estado con Javier. Y era el momento y bueno, nos lanzamos gracias al apoyo de Quechua Film, La Mula Producciones. Es un esfuerzo grande de dos productoras que apuestan por el cine independiente. Y bueno, con el apoyo también de mucha gente y con lo de DAFO. Y bueno, aquí estamos esperando el estreno este jueves. Es este jueves. Este jueves. Tú has 22. Trabajado en España bastante tiempo, entiendo, ¿no? Mis producciones, la mayoría son producciones españolas. Sí. Ajá. Y España, bueno, tiene un estado que apoya un montón, que apoya bastante la realización de producciones cinematográficas. En Perú me imagino que el reto debe ser grande, ¿no? Llegar a producir y a poner en las salas comerciales una película, cine independiente, es un reto. Sí, claro, es muy difícil porque no hay una desprotección para el cine nacional en la exhibición. En el tema de las ayudas a la producción se ha avanzado muchísimo y hay resultados por eso. Por eso tenemos un cine importante que está llegando, creo que el Perú está en muy buen momento, y que está llegando a los festivales más importantes del mundo, ¿no? Películas como Canción Sin Nombre, como Retablo, como Una y Pacha, son películas que están en festivales como Cannes, ¿no? Y entonces, se nota que los incentivos han funcionado, pero hay un problema, que es el cine, no solo hay que hacerlo, hay que verlo. Entonces, si nosotros financiamos nuestro cine con dinero público, porque los concursos son dinero de todos nosotros, los impuestos, luego tenemos que tener derecho a verlos. Y entonces, y ahí es donde hay una pared, ¿no? Porque es que no existe una ley de cine que garantice que el cine peruano se pueda ver.
Ese es el problema. Que tiene que ver con la distribución. Con la exhibición, la distribución, claro, tiene que ver con que tengas sitio en las salas. Ajá. ¿Y qué argumento, por qué dirías tú que es importante que el Estado, así como apoya el deporte, apoye el cine? Si tuvieras que hacer un argumento, ¿por qué? ¿Qué es lo que dirías? No, porque un país sin... Es como si es un país sin su cinematografía propia, es como sería un país sin museos, un país sin centros educativos, sin seguridad social. La cultura es parte de nuestra identidad, somos ciudadanos más completos cuando tenemos una formación más sólida, ¿no? Y el cine es cultura, el cine es parte de la memoria de un país. El cine documental, además, concretamente recoge en gran parte la identidad y la memoria de un país, ¿no? Es decir, mucha gente no sabía que existe Javier Herosa en este documental, claro, ¿no? No, nuestro álbum de fotografías del Perú está incompleto porque no hemos tenido cine documental, muy poco, ¿no? Yo he intentado, por ejemplo, consigo siendo que quede ese documento para que el día que alguien quiera saber quién era Máximo Damián, quién era Carlos Jaire, y quiera reflexionar sobre quiénes somos y puedan tener recurrir a esa película, ¿no? Y lo mismo con Javier Herosa, que creo que es un trocito de la memoria del Perú. Pero, como dice Patricio Guzmán, gran cineasta chileno, decía, un país sin cine documental es como un país sin, como una familia sin álbum de fotografías, ¿no? Entonces, es muy importante, claro que es muy importante. Se estrena entonces la película este jueves. Este jueves 22 en todo el Perú. En todo el Perú. Eso es un gran logro. Súper logro. Un milagro, diría yo. En salas comerciales. Pues, eso creo que se lo debemos a Los Ángeles de la Poesía. Qué bien, pues bueno. Entonces, ahí estaremos para verla. Te agradezco mucho, Javier, y te felicito por este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Javier Corcuera, director de El Viaje de Javier Herosa, un documental sobre nuestro poeta Javier Herosa, que no se puede perder a partir de este jueves en todas las salas comerciales y en todo el Perú, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, hombre. Esto es Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.